buenos días a todos y todas. Bueno, esta mini conferencia va a ser para aclarar algunos puntos que tuvimos problemas durante la semana y es con respecto a la vacuna antigripal. Quiero comentarles una situación. En una primera instancia se nos habían informado que la vacunación antigripal iba a estar destinada a embarazadas, a los niños entre 6 meses y 24 años, y 24 meses, perdón, 2 años, y personal de salud público y privado. Así que en un primer momento eso fue lo que se lanzó desde la municipalidad. Pero una vez que nosotros ya habíamos hecho el flyer todos, un día antes nos informaron de que las mujeres embarazadas no iban a entrar en la primera etapa. Obviamente que eso llevó a confusión y todas aquellas personas que ya se habían anotado el día anterior fueron a los centros periféricos y se encontraron con que no había vacuna y con justa razón hubo enojo desde la población. Por eso pido disculpas, el error partió no desde la municipalidad, sino que un día antes nos habían avisado y no llegamos a corregirlo. Así que vuelvo a pedir disculpas. Y quiero dejar bien explícito entonces, en una primera etapa, la vacunación antigripal va a estar destinada a personal de salud, público y privado, y en niños entre 6 meses y 24 meses. Todo esto está dispuesto por el Ministerio. Recuerden que todo esto lo maneja el Ministerio. Nosotros solamente somos instrumentos en la vacunación y hacemos los lineamientos que nos van bajando. Otra cosa que quiero informar es toda aquella persona que tiene IOMA y PAMI vaya tramitando a través de su médico de cabecera para poder retirar en la vacunación desde las farmacias que ya están vigentes. Y comunicarles que en una segunda instancia se agregará a este listado a las embarazadas, mayores de 65 años, personas entre 18 y 65 años que tengan factores de riesgo que tendrán que venir con una orden médica que justifique ese riesgo que tiene para la vacunación antigripal. Bueno, entonces ya comenzó la vacunación para el personal de salud y los niños. Sí, por supuesto. Sí. Siempre por el turno. Siempre con la turnera, exactamente. Recuerden que cuando ustedes entran en la página del hospital, ahí tienen dos tipos de calendario. El calendario oficial y calendario de vacunación va a estar aparte, que es antigripal, ¿no? Y ahí ustedes mismos entran y se inscriben. Una pregunta, porque siempre causa un poco de ansiedad, ¿no es cierto? La gente que no tiene obra social va a llegar en tiempo, ¿hasta qué tiempo la posibilidad de vacunarse? Siempre digo lo mismo y lo vuelvo a recalcar. Circulación viral de gripe siempre, todo el año, ¿no? Hace uno, va a encontrar que hacen picos en un tiempo, en una época que es la época invernal, pero siempre hay circulación. Por eso yo, si tengo la posibilidad de vacunar en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, lo hago. Lo hago con neumonía, lo hago con antigripal. Obviamente que uno busca que la persona genere anticuerpos antes de que empiece el invierno, porque el invierno es un factor de riesgo para desencadenar neumonía, gripe, resfríos. Pero uno debe quedarse tranquilo porque las posibilidades de vacuna antigripal va a estar abierto a la población general. ¿Qué pasa? ¿La vacunación se hace en todos los centros de atención primaria y en el hospital? La vacunación se hace en los centros periféricos. En el hospital ahora estamos abocados a todo lo que es personal de salud público y privado. ¿Qué pasa con la vacunación de neumonía? La vacunación de neumonía también, salas periféricas y una vez que terminemos con el calendario, o sea, con lo que es antigripal, retomaremos nuevamente con el calendario en el hospital como se hacía habitualmente. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, bárbaro. Gracias a ustedes. Hasta acá.